Veo que hay mucha gente ya incorporada a la sesión y si alguien quiere tomar la palabra, como ahora ya sé efectivamente, ah, Roberto Parada, ya sé cómo funciona exactamente el levantamiento de la mano con el muñequito que me aparece tan bonito aquí, pues adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias, profesora. Para efectos de que tenga pleno conocimiento, ¿no? Y como coordinador académico del programa, conjuntamente con la doctora Marilena Tarbellido, Bellido, y en coordinación con la Unidad Postgrado de la Facultad Integral Chiquitana, informar a usted como docente del módulo que tenemos algunos colegas jueces y también abogados, pero en este caso colegas jueces del Tribunal Departamental de Justicia, que están atravesando un momento. ¿Por qué cree? Disculpe usted, de repente los molesta a los colegas que estamos perdiendo el tiempo, pero no es así. He hablado sobre un principio democrático, elecciones y todas esas cosas, y he hablado del COVID. Hay colegas jueces en este momento, doctora, que me reservo el derecho al nombre y que se hará conocer a usted de manera directa, que están enfermos del COVID y lamentablemente no están pudiendo, digamos, asistir presencialmente o virtualmente ahorita a las clases. Y nosotros le vamos a hacer conocer a usted, nosotros le hemos pasado todo el material de estudio a ellos. No son tres colegas, ¿no? Dos colegas jueces y una colega abogada, ¿no? Que también recién ha recuperado, estuvo incluso hasta en terapia intensiva, ¿no? Y que es compañera de la maestría. Por tanto, doctora, eso es para que usted tenga conocimiento. Por eso yo me he expresado sobre el tema eleccionar, por eso me he expresado sobre el tema del COVID, pero es en consideración a los compañeros y colegas maestrantes, ¿no? Y compañeros maestrantes que están pasando una situación económica. Yo no he entrado todavía, gracias a Dios, por el tema de la enfermedad, pero aquellos que ya han entrado aquí, como el doctor, disculpe que sea tan expresivo, el doctor Gilladir Ríos Arabia, complicado, dice que es doctora. Entonces, por eso es que me he expresado de esa manera, porque me identifico con ellos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Parada. Pues siento lo que les pasa a estas tres personas, lo siento mucho y espero que se recuperen rápidamente. Y es verdad que nos ha trastocado a todos un poco la vida, la situación, el COVID en España ha sido también terrible y con unas consecuencias económicas que van a ser muy, muy importantes de pérdida de puestos de trabajo y de gente que ha tenido que cerrar su negocio porque ya no era viable. Es verdad que el Estado ha dado algunas ayudas, pero son insuficientes y llegan tarde. Bueno, el caso es que nosotros hoy vamos a continuar con nuestro cometido. Después de que ya hemos completado en gran medida todo lo que es la parte general del módulo sexto, que es el relativo a los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, y sobre todo lo que hemos tratado hasta ahora, que era ese carácter general de los derechos humanos, la clasificación de los mismos, la normativa que regula tanto el sistema universal de protección de los derechos humanos como los sistemas regionales, el sistema europeo, el americano y el africano de protección de los derechos humanos, todo lo que es la normativa reguladora de todas estas cuestiones, así como las instituciones más relevantes que dan protección y contemplan toda esta materia tan interesante. Y hemos hecho también referencia a cuestiones de carácter general, como son, por ejemplo, el Pacta Sunt Servanda o la interpretación de los tratados en base al efecto útil, en base al principio pro homine y demás. Incluso hemos mencionado alguna sentencia y hemos entrado a analizar alguna sentencia importante. Y hoy vamos a dirigir nuestros pasos hacia una parte interesantísima de los pronunciamientos de los órganos judiciales, que son la ejecución de las sentencias de los órganos judiciales, en este caso de los tribunales internacionales sobre la materia. Pero antes de llegar a ello, pues vamos a incidir un poco en relación con las dos instituciones más importantes del sistema
Iberoamericano de Derechos Humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque ya hemos hecho muchas referencias a cómo funcionan, a su organización, a su composición y demás. Pero vamos a profundizar en cosas todavía más trascendentes que para ustedes, puesto que se mueven en este ámbito, pues yo creo que es lo más importante. Le envié al licenciado Gustavo también el reglamento de la Corte, que alguno de los alumnos lo había solicitado, y hoy vamos a tratar también muchas cosas que vienen recogidas en el reglamento. Vamos a hablar entonces de la comisión, sin perjuicio de que quien desee participar, pues con levantar la manita, que me sale el muñequito, pues le doy la palabra, que siempre es muy grato además oír sus participaciones y sobre todo muy enriquecedor para todos. La comisión, ya hemos mencionado que se regulaba por su reglamento del 2009, modificado en el 2011 y luego en el 2013. Cada vez las atribuciones a la comisión se han ido ampliando para darle más atribuciones a la Comisión Interamericana. Y en el 2013 se amplió todavía un poco más, y en esa situación nos encontramos en la actualidad. En realidad, el sistema interamericano es un sistema en el que antes de plantear cualquier cuestión la Corte, que no se puede plantear además por los ciudadanos individualmente, sino tiene que ser o a través de la Comisión o el propio Estado el que plantee la cuestión, es necesario dos cosas. Primero, agotar los recursos internos y luego agotar todo el trámite ante la propia comisión antes de llegar a la Corte Interamericana, con el fin de obtener una solución respecto de la posible vulneración de derechos humanos previamente a judicializar la cuestión. Pero para que la Comisión Interamericana pueda examinar una petición, pues es necesario que se haya agotado los recursos internos. Agotar quiere decir que se han tenido que seguir todas las vías previstas en el ordenamiento interno para que los tribunales nacionales puedan decidir sobre la situación que haya denunciado, sobre la situación de vulneración de uno o varios derechos entendidos como derechos fundamentales, derechos humanos. Y solamente se entiende que se ha agotado esta vía cuando el Poder Judicial ha emitido una decisión en última instancia. No obstante, este requisito del agotamiento de las vías internas no es un requisito estricto, porque se admiten determinadas excepciones, si bien es necesario justificar o razonar por qué no ha sido posible agotar los recursos internos. Y de hecho, la comisión puede estudiar, y lo ha hecho en ocasiones, una petición en la que no se han agotado los recursos internos cuando, pues, las leyes internas establezcan el debido proceso para proteger ese derecho, esos derechos que se encuentran o que se alegan como vulnerados, o bien no se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos, o se le ha impedido o obstaculizado el agotarlos. O cuando hay una demora importante en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón válida, y por razón válida no se puede entender el cúmulo de trabajo, de procesos que pesan sobre los órganos jurisdiccionales. Y en ciertas circunstancias excepcionales, y así lo ha contemplado la comisión, cabe la posibilidad de que esté exceptuado de agotar los recursos internos el caso es de aquellas víctimas que se encuentren en una situación de indigencia de tal gravedad que no hayan podido pagar a un abogado cuando sea indispensable su asistencia legal, cuando el Estado no ofrezca otras alternativas, es decir, la posibilidad de asistencia gratuita en caso de acreditar la insuficiencia de medios para poder litigar. El plazo de la presentación de la petición ante la comisión es de 6 meses desde la fecha en que se ha notificado la decisión definitiva
La decisión judicial definitiva y firme que ha agotado los recursos internos. O bien, en caso de que no se hayan agotado esos recursos internos, el plazo de 6 meses, pues no tiene razón de ser la aplicación de ese plazo. Pero en ese caso, la petición tiene que estar sujeta a un plazo razonable. Concepto este de carácter indeterminado, que como todas esas cuestiones de carácter indeterminado, la propia comisión la que determine que efectivamente el plazo para las circunstancias que concurren en el hecho concreto son indeterminadas. Y vemos entonces que la petición puede llegar a la comisión por varias vías. ¿Quién está legitimado para presentar esa petición? Pues lo está la víctima o las víctimas. O cualquier persona, grupo de personas, organización, etcétera, por sí misma o en representación de otras personas. Y lo puede hacer en contra de un Estado o de varios Estados, claro, que integren la organización de Estados, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y tiene que ser en relación con la violación de alguno o algunos de los derechos, no solo de los recogidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ni solo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, sino también cualquier otro instrumento adicional de los que mencionamos el otro día. Como por ejemplo puede ser el protocolo de San Salvador, es decir, el pacto, el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o bien la convención relativa a la abolición de la pena de muerte, o la convención para prevenir y sancionar la tortura y los tratos crueles, o la convención sobre desaparición forzada de personas, o la convención relativa a la convención de Belém do Pará, es decir, la relativa a la protección de todo lo relativo a la mujer, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y además, al mismo tiempo, una persona puede ser legitimado activamente, puede ser peticionario y presunta víctima, es decir, puede concurrir el doble carácter en la persona que presenta la petición, pero no es indispensable. Y de hecho, durante esta fase, esta fase ante la comisión, todo lo que es el trámite ante la comisión, si la persona que presenta la petición quiere cambiar de representante o quiere cambiar su domicilio o sus circunstancias, puede ponerlo en conocimiento y debe de ponerlo en conocimiento de la comisión, no solamente los cambios de su representación, sino también cualquier otro cambio que afecte a las comunicaciones que debe realizar la comisión a lo largo de la tramitación de esta petición, que lleva unos trámites, si fuera un procedimiento, es un procedimiento más bien como si fuera de carácter administrativo, no es jurisdiccional, pero sí es un procedimiento con unos trámites reglados. Efectivamente, la identidad de la persona o de las personas que han visto vulnerados sus derechos debe de estar recogida en la petición, la identidad. Sin embargo, es posible que se solicite de la comisión que valore que se saquen los datos de la petición por determinadas razones. Y la comisión puede valorarlo. Si bien la regla general es que, claro, los estados, cuando les llega la comunicación, los estados denunciados tienen que saber quién es la persona o las personas víctimas de la vulneración del derecho de que se trate. Pero en ocasiones se saca del procedimiento, tanto dentro de la comisión como luego a lo mejor dentro de la corte. De hecho, hay algunas sentencias de la Corte Interamericana que hemos visto que no recogen el nombre completo de las víctimas, simplemente los identifican con el
con las siglas del nombre y a lo mejor el primer apellido. De hecho, en una sentencia que he escogido sobre esterilización, en la que se ha condenado al Estado de Bolivia, pues que vamos a tratar en estos días que vamos a estar juntos, pues se recoge la víctima siempre identificada con las siglas. Lo mismo que se hace dentro del sistema interno en algunas ocasiones cuando se trata de delitos especialmente delicados y que afectan a la intimidad de las personas, pues en muchas ocasiones se recoge la identificación por siglas. Pero es que en algunas ocasiones no se sabe quién es exactamente la persona o las personas identificadas como víctimas. Pueden ser un grupo poblacional o un grupo, simplemente un grupo de comunicación. Pues indudablemente en este caso están identificadas esas personas afectadas, pues puede ser por una situación geográfica, por una situación profesional, por ejemplo, o por una situación por pertenecer a un grupo poblacional. En todo caso, es posible que esos datos concretos de identificación pues queden sustraídos al conocimiento general porque haya que dar una especial protección a determinadas víctimas. En cuanto al idioma de la petición, las peticiones, hay cuatro idiomas oficiales: el español, el inglés, el portugués y el francés. Y como regla general, solo es necesario enviar la petición a través de con un solo uno solo de los idiomas que son oficiales. Lo que pasa es que una vez que se da trámite a la petición, como esa petición hay que transmitirla al Estado afectado, es necesario transmitírselo en el idioma oficial que utiliza ese Estado. Por eso, en ocasiones, la comisión puede solicitar al peticionario que proceda a la traducción de su petición, sin perjuicio de que es una cuestión que puede ponerse en conocimiento de la comisión la imposibilidad de realizar la traducción y la comisión puede adoptar medidas para esa traducción. Los requisitos para acudir a la comisión son unos requisitos mínimos, es decir, no hay obstáculos, puesto que no se exige la necesidad de abogado y además los trámites ante la comisión son gratuitos, con lo cual hay una gran facilidad para acceder a la comisión, para poner en conocimiento de la comisión la existencia o la posible existencia de vulneración de derechos trascendentes, de derechos humanos. De hecho, la comunicación, la petición se puede cursar por correo electrónico a una dirección que yo les he recogido aquí. A ver si la tenemos aquí. No. A ver. Por correo electrónico a ese correo que les recojo, que luego les facilitaré, puesto que las presentaciones también se las haré llegar, a través un formulario electrónico, a través de fax, a través de correo postal y además, en caso de que se envíe por medios telemáticos o por medios electrónicos, no es necesario que luego se reproduzca por escrito para presentarlo en la comisión, es decir, ante la comisión, con lo cual es muy sencillo el acceso a la de una petición de amparo por vulneración de derechos, es muy sencillo hacerla llegar a la comisión. El contenido de la petición, pues, tiene que recoger, pues, por supuesto, los datos de las presuntas víctimas y sus familiares, los datos de la parte que sea peticionaria, que ya hemos dicho que no es necesario que sea la propia víctima, y todas las cuestiones que puedan ser relevantes para poderse poner en contacto, para que la comisión se pueda poner en contacto con el peticionario. Descripción completa y detallada de los hechos alegados, es decir, cuándo, cómo, en qué país, en qué lugar, en qué momento y las circunstancias que han concurrido
para considerar vulnerados derechos fundamentales y la indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables, así como la referencia a qué derechos se consideran que sean violados, pero no es necesario especificar artículos, no es necesario, puesto que no es necesario abogado, con lo cual en muchas ocasiones no se puede identificar el artículo concreto donde dicho derecho está recogido. Asimismo, es necesario recoger las instancias judiciales o las instancias administrativas a las que se ha recurrido para remediar esas violaciones, para pedir la restitución de los derechos que se han violado. Y, de ser posible, pues toda la documentación correspondiente, copias de los recursos interpuestos, de las resoluciones judiciales que se han ido dictando o de las resoluciones de carácter administrativo, dentro de lo que se pueda, puesto que a veces los particulares no tienen acceso a todas estas cuestiones. Y como simplemente peticionario, no lo han podido conseguir, pero sí pueden poner en conocimiento de la comisión dónde se encuentran todas esas cosas. Y además hay que hacer referencia a que no se ha solicitado, no se ha realizado petición ante otro organismo internacional que tenga competencia para resolver los casos, porque lo que no puede hacer haber es duplicidad. En la petición ya hemos mencionado cómo puede hacerse llegar a la comisión y además la comisión descansa para la práctica de todo lo que son las diligencias de investigación o la instrucción de esta cuestión, descansa en la Secretaría Ejecutiva. Es decir, va a ser la Secretaría Ejecutiva, que es la que le da servicio a la comisión, la que se va a ocupar de toda la tramitación de las peticiones, siguiendo los pasos que vienen establecidas en el reglamento de la comisión. Es decir, todo lo que es el estudio e incluso será esta Secretaría Ejecutiva la que va a solicitar que se subsane cualquier defecto, que se complete aquellas cuestiones que están incompletas para poder llegar a una conclusión. Y en caso de duda, pues la Secretaría Ejecutiva pues lo pondrá en conocimiento de la comisión. Y lo que hace la comisión es, una vez que ve toda la documentación completa, le da traslado de la petición que se realiza al estado de que se trate. Y el estado, en un plazo de 3 meses, presentará su respuesta. Por supuesto, esos 3 meses desde que recibe la comunicación o la transmisión de la petición por parte de la Secretaría Ejecutiva. Los estados pueden solicitar prórroga de esos 3 meses y, de hecho, en muchas ocasiones se les concederá esa prórroga. De hecho, hay algún caso como el que he escogido para que examinemos juntos, pues en este caso de la sentencia de esterilización en el que Bolivia fue condenado, pues creo que se le dieron a Bolivia hasta 8 prórrogas para dar su respuesta a esa petición concreta que se había hecho con respecto a la vulneración de determinados derechos en base a la esterilización de una ciudadana que en principio era peruana, pero que la esterilización se le realizó en Bolivia. Después de todos estos trámites y después de la contestación o el informe que emita el estado al que se le ha transmitido la petición, pues el resultado es la evaluación preliminar puede producir o bien que no haya razones para continuar el trámite de la petición, o bien que se solicite cuestiones adicionales o documentación que complete todo lo que se ha aportado, o bien se puede abrir el trámite, es decir, el abrir el trámite de la admisión, ¿eh? La petición en ese caso pasa a esa etapa, que es la etapa de admisibilidad. Es decir, todavía no se ha admitido la petición, porque una vez que la petición se admite es cuando ya se le da número de caso a la petición. Pero hasta ahí estamos todavía como en los trámites previos.
cuando es admisible y entonces se registra como caso y se inicia ya el procedimiento sobre el fondo. Con la apertura del caso, la comisión fija entonces un plazo de 4 meses para que los peticionarios puedan presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Estas observaciones también serán transmitidas al estado en cuestión a fin de que pueda presentar sus observaciones dentro del plazo de 4 meses. Es decir, estamos dentro de lo que es como si fuera un procedimiento contradictorio de las partes que están sujetas al conflicto, el peticionario y el estado que se considera que ha podido vulnerar el derecho de que se trate. Y la comisión además tiene la capacidad de convocar, hasta ahora nos hemos encontrado con que el procedimiento, en realidad, todo se ha realizado en el seno de la comisión y además de manera escrita. Se han comunicado a las partes por escrito, se han solicitado las aclaraciones o las ampliaciones de la documentación que se ha aportado por escrito, pero la comisión tiene la posibilidad de dos cosas. Primero, puede convocar a una audiencia, efectivamente, o una reunión de trabajo, y además puede realizar investigaciones in loco. Es decir, puede comisionar a uno o varias personas para basarse al estado del que se trate para realizar investigaciones, por ejemplo, en los archivos, en la documentación que esté en algún organismo oficial que no haya sido aportada. Tras todo esto, podemos llegar a que se produzca una solución amistosa. Es decir, lo único que hace la comisión en este caso es facilitar la negociación para que se llegue a resolver el asunto sin necesidad de tener que acudir a propuestas concretas o a la Corte Interamericana. Pero claro, esto es una cuestión voluntaria de las partes. Y lo único que hace la comisión, no puede imponerles nada, pero sí puede facilitar ese espacio de diálogo para que lleguen a un acuerdo. Y ese acuerdo, pues, se puede realizar bajo la supervisión de la comisión. De no ser posible llegar a una solución amistosa, la comisión continúa analizando todos los alegatos de las partes y decidirá sobre el caso, determinando si el Estado es o no responsable prima facie de la vulneración que se ha alegado. Si considera que no ha habido vulneración, pues lo recoge en su informe sobre el fondo y ese informe pues se transmite a las partes e incluso es publicado en el informe anual que la comisión tiene que remitir a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a la OEA. Si la comisión considera que el Estado es responsable de la violación del derecho o de los derechos alegados como infringidos, en este caso emite un informe preliminar sobre el fondo. Y en ese informe preliminar la comisión recoge propuestas y recomendaciones al Estado de que se trate. Y además le fija un plazo dentro del cual tiene que informar sobre qué medidas ha adoptado para el cumplimiento de esas propuestas y recomendaciones que se le han recogido. Ese informe, pues el Estado al que va dirigido no puede publicarlo sin el consentimiento de la comisión. Y además, ese informe se notifica al peticionario y se le indica que se ha transmitido al Estado y el plazo que se le ha dado para asumir esas propuestas que se le han recogido. En el caso de que se trate de un Estado que no haya aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, en este caso, perdón, en caso de que sí haya aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, que ya sabemos que no todos los Estados que integran la OEA, que son 35, han suscrito la convención, que solamente son 25 los que han suscrito la convención
fecha actual, ni todos están sujetos a la Corte Interamericana, entre otras cosas, porque la posibilidad de sujetarse a las decisiones de la Corte Interamericana son varias. Pueden ser una sujeción, ya lo veremos al examinar más en profundidad la Corte Interamericana, puede ser una sujeción para todos los casos, o para un caso determinado, o sujeto a determinadas condiciones, o al principio de reciprocidad, ya lo veré. En este caso, si se trata de un Estado que tiene aceptada la jurisdicción de la Corte Interamericana, al notificarle al peticionario el informe y su transmisión al Estado, este puede presentar dentro del plazo de un mes su posición respecto al sometimiento del caso a la Corte. Si tiene interés, pues entonces que presentar una serie de cuestiones en su comunicación a la comisión, es decir, la posición de la víctima o sus familiares si fueran distintos del peticionario, los fundamentos en base a los cuales considera que el caso tiene que ser sometido a la Corte y además las pretensiones concretas en materia de reparación y de costas del procedimiento que se ha seguido ante la comisión y ante el que se pueda seguir ante la Corte. Las propuestas o recomendaciones que la comisión puede realizar respecto del Estado al que va a transmitir las mismas pueden ser de muy variada índole, desde hacer cesar los actos violatorios de los derechos humanos hasta esclarecer los hechos, incluso llevar a cabo, requerirle para que lleve a cabo una investigación oficial y que llegue a sancionar a los posibles autores, bueno, a todos los posibles intervinientes, no solo como autores de la violación. Además, les puede requerir al Estado correspondiente para que repare los daños ocasionados, incluso para que introduzca modificaciones en el ordenamiento jurídico, su constitución y en las leyes que se encuentran por debajo, en el orden jerárquico de las normas, por debajo de la constitución. O incluso requerir la adopción de otras medidas de carácter general por parte del Estado denunciado por vulneración de derechos fundamentales. Y transcurrido el plazo que se le haya dado o las prórrogas que se le hayan dado al Estado de que se trate, para que asuma esas propuestas que se le han realizado y los requerimientos concretos que le ha realizado la comisión, pues la comisión decidirá por mayoría absoluta de votos de sus miembros si el Estado ha tomado o no ha tomado las medidas adecuadas y si publica o no su informe de fondo. Si el Estado ha aceptado la jurisdicción y la comisión considera que no ha cumplido las propuestas y las recomendaciones que le ha realizado, entonces el caso será sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como vemos, el acceso a la Corte no es un acceso que se pueda realizar por los ciudadanos de los estados directamente, cosa que sí se puede hacer con respecto al Tribunal de Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las funciones de un tribunal y otro, pues en realidad son las mismas, son funciones jurisdiccionales para dar paraguas o protección a los derechos humanos. Pero mientras que el Tribunal Europeo admite las demandas que se presentan por los ciudadanos individuales de los estados, la Corte Interamericana no lo permite. Solamente puede ser el Estado o los estados o la Comisión las que sometan la cuestión a la Corte. Y solo podrá quedar excluido, aun cuando no haya cumplido las recomendaciones, cuando haya una decisión fundada por mayoría absoluta de los miembros de la comisión. La comisión no solo tiene esas funciones que hemos mencionado de tramitar todo el procedimiento, esos trámites para llevar a solicitar al Estado vulnerador la asunción de las propuestas que realice, sino que incluso puede, antes de iniciarse el procedimiento o durante el mismo, adoptar medidas cautelares.
Medidas cautelares que están sujetas a las reglas generales de las medidas cautelares que toman los órganos jurisdiccionales y muchos de ustedes pues las tomarán cada día. Medidas cautelares concretas en caso de que haya un riesgo de daño irreparable al objeto que va a ser debatido. Efectivamente, sean cuestiones que guardan conexión directa con el caso o indirecta. Estas medidas cautelares, para adoptarlas, es necesario que concurran los requisitos normales de la adopción de medidas cautelares. Que haya una situación grave, gravedad de la situación, significa que su no adopción pueda tener un efecto grave sobre el derecho protegido o sobre el efecto que la posible decisión tenga sobre el caso. Además, que sea urgente, es decir, que haya un riesgo o una amenaza inminente y que se pueda materializar. Y además, que haya un daño irreparable, es decir, que no, de no adoptarse la medida cautelar, significa que por su propia naturaleza, los derechos no van a ser posible repararlos, restaurarlos, y ni van a ser posible una adecuada indemnización para que sea proporcional al daño que se está produciendo. Estas son cuestiones a valorar por la comisión de una manera, bueno, pues como se hace con las medidas cautelares, en gran medida discrecional. Las medidas cautelares no solo están dirigidas a proteger a una persona, sino que pueden también proteger a un grupo de personas. Yo he escogido un caso de Guatemala, unas medidas cautelares que vamos a examinar ahora, muy recientes, del pasado mes de junio, en relación con un medio de comunicación de la televisión de Guatemala, y no van dirigidas a una persona concreta, sí, porque no están identificadas las personas con nombres y apellidos, pero sí a un grupo profesional que están realizando una determinada labor. Lo vamos a examinar ahora. Y es decir, que no es necesario que se tiendan a proteger a una persona, sino también puede ser un grupo de personas. Siempre que ese grupo puedan ser personas determinadas o determinables. ¿Cómo? Pues a través de su pertenencia a un grupo, a un pueblo, a una comunidad, a una organización o a una determinada ubicación geográfica. Bien, pues la comisión, para llegar a tomar esa decisión de adoptar una medida cautelar, pues antes de tomar esa decisión, pues lo que va a hacer es requerir al Estado toda la información que necesite, sin perjuicio de que si la medida solicitada es tan urgente, puede adoptarla antes de oír al Estado. Lo puede hacer lo que se llama inaudita parte, efectivamente, sin haber oído al Estado del que se trate. Cosa que puede realizar con posterioridad para mantener las medidas cautelares, porque las medidas cautelares no es necesario que estén mantenidas indefinidamente en el tiempo. Y he escogido un ejemplo muy interesante, que es el que comentaba yo hace un momento, respecto de un medio de comunicación, Notima TV, de Nicaragua, que la comisión otorgó unas medidas cautelares respecto de ese equipo periodístico. Es lo que estábamos comentando hace un momento, la posibilidad de un grupo, en este caso el equipo de ese grupo de comunicación, y la solicitud alegaba que el equipo venía siendo objeto de amenazas, intimidaciones, seguimientos, incluso actos de violencia, dentro del ejercicio de las labores propias de comunicación, de dar a conocer de sus labores periodísticas, de dar a conocer la realidad de Nicaragua. Y tras considerar que se han cumplido los requisitos, la comisión, pues lo que hace es solicitar del Estado de Nicaragua la adopción de una serie de medidas que son las necesarias, por un lado, para garantizar la vida, la integridad personal y de la integridad de las personas que integran ese grupo de comunicación, las que están identificadas en la resolución. Y el Estado le dicen a Nicaragua: Nicaragua, no solo tienes que asegurar que tus agentes
que forman parte de la organización estatal respeten la vida y la integridad personal de las personas que integran este medio de comunicación, sino también en relación con actos que sean atribuibles a terceros, es decir, a sociedad civil, no solamente los agentes del Estado. Y además que se adopten las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus labores periodísticas sin que sean objeto de intimidación, amenazas, hechos violentos, etcétera. Es decir, para que puedan desarrollar su actividad de comunicación con arreglo a los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, de la libertad de comunicación. Y además, efectivamente, incluyendo esas medidas concretas para facilitar la libertad de comunicación, la libertad de expresión de los integrantes. No se les puede privar de los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones periodísticas. No se le puede sustraer la publicidad de las cuestiones que se están produciendo ni siquiera a nivel estatal. Y además, para que las medidas que adopte el Estado de Nicaragua las realice de común acuerdo con las personas beneficiarias y sus representantes. Y además, como cosa general, luego Nicaragua tiene que rendir un informe sobre qué acciones ha realizado para investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y evitar su repetición. Es decir, que la propia comisión va a fiscalizar mediante ese informe que sus propuestas se han asumido, sus propuestas y sus recomendaciones y sus peticiones se han asumido como medidas cautelares por el Estado de Nicaragua. Pero no solamente la comisión realiza estas dos funciones que hemos visto de adoptar medidas cautelares en caso de urgencia y de gravedad y también examinar las peticiones para llevarlas a los resultados que hemos mencionado, o bien para archivar esas peticiones o bien para plantear la cuestión ante la Corte Interamericana en los casos en los que no haya más remedio y el estado de que se trate esté sujeto a la jurisdicción de la Corte, o bien a realizar propuestas o recomendaciones y hacer un seguimiento de que se adopten. También puede tener otras funciones, unas funciones que en Bolivia son especialmente conocidas. Por ejemplo, la comisión en diciembre de 2019, después de lo que ocurrió tras las elecciones en Bolivia en octubre, el 20 de octubre, la comisión presentó unas observaciones preliminares tras realizar una visita a Bolivia que realizó en el mes de noviembre, a finales de noviembre. Y para examinar, bueno, fue invitada la comisión, fue invitada por el gobierno interino, pero realizó una investigación sobre lo que había ocurrido y cómo lo que había ocurrido había vulnerado, en principio, derechos humanos de los ciudadanos bolivianos. Y lo que hizo en ese informe, esas observaciones preliminares que presentó en diciembre, es solicitar la realización de una investigación internacional para examinar esas violaciones que se habían producido, a la conclusión que llegó, que se habían producido en el marco del proceso electoral desde la celebración de las elecciones en el 20 de octubre. Ese informe preliminar dio lugar a la creación de un grupo de expertos que está en estos momentos en marcha en el marco de un acuerdo que se suscribió entre la Comisión Interamericana y el Estado de Bolivia en octubre del 2019
para garantizar la autonomía e independencia de ese grupo de expertos a fin de asegurar que las investigaciones que se van a realizar van a ser adecuadas para identificar qué derechos se han vulnerado y quiénes han vulnerado esos derechos, a fin de poderles exigir las responsabilidades correspondientes. Se crea así un grupo interdisciplinario de expertos independientes que está en marcha y al que el Estado boliviano se obligaba, en ese acuerdo que se firmó a finales de diciembre, está obligado a facilitar el acceso a todos los archivos e investigaciones, a todo lo que sea necesario, incluso a procedimientos judiciales abiertos sobre las cuestiones que se habían producido, que además dieron como resultado 30 y tantos muertos, mucha gente herida, incluso bienes materiales que hubo quema de algunos bienes materiales electorales, en fin, se afectaron a distintos derechos que están recogidos y protegidos por la Convención, por la Declaración de Derechos y por los instrumentos complementarios o adicionales que todos conocemos. Ese grupo interestatal, pluridisciplinar, va a desarrollar su metodología de trabajo de manera independiente y además eso, con la posibilidad de acudir a cualquier fuente de investigación que sea relevante, aparte del Estado, las organizaciones, incluso las organizaciones de carácter civil boliviana. Y podrá elaborar planes de investigación de los actos de violencia que se cometieron contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia en el curso no solo de las elecciones y en los días posteriores, sino durante todo el proceso, para realizar un análisis que llegue a conclusiones de qué es lo que ha ocurrido y quién puede tener responsabilidad respecto de lo mismo. Facilitándole eso, la garantía de pleno acceso, que es a lo que se obligó el Estado, el gobierno interino en aquel momento que firmó el convenio con ellos, el acuerdo de diciembre. Y todo ello, pues, teniendo posibilidad de acceso a las instalaciones, a los recursos, a las infraestructuras, a la información pública gubernamental, incluso a los expedientes de investigación y a las causas penales. Es decir, a sus seguro que a los órganos judiciales de alguno de ustedes, de los que sean titulares, le llegará alguna petición de información concreta sobre alguno de los hechos que ya están sujetos a investigación judicial dentro de los órganos internos de Bolivia para exigir responsabilidades concretas sobre hechos concretos que dieron lugar a resultados respecto de la propiedad y respecto de la vida y la integridad de las personas que se vieron afectadas en aquellas ocasiones, puesto que las medidas adoptadas de presión en aquel momento fueron medidas que afectaron a derechos fundamentales de los bolivianos e incluso de personas como pueden ser extranjeros que en ese momento estaban pasando sus vacaciones en turistas que estaban pasando sus vacaciones en Bolivia, pues también vieron limitadas pues, sus posibilidades de movilidad, sus posibilidades de ejercer derechos que se consideran también derechos fundamentales, derechos humanos. Y bueno, me imagino que todos tenían conocimiento de la creación de esta comisión, de este grupo de trabajo dentro de la comisión. Y ese mandato tendrá, desde la constitución de la comisión, tendrá un plazo de 6 meses
desde la instalación en el terreno, es decir, desde que comiencen sus investigaciones, sin periodo que puede extenderse más allá por acuerdo entre las partes durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su objetivo. Y el grupo de trabajo dará a conocer al Estado de Bolivia los resultados parciales y los finales de su gestión, así como las recomendaciones que se estimen convenientes. Y por otro lado, pues emitirá un informe público final de su trabajo. Y la comisión será la que supervisará los trabajos que realice este grupo de investigación y las recomendaciones, cómo se instauran esas recomendaciones a las que puedan llegar ese grupo de trabajo, que se harán llegar al gobierno que en ese momento desarrolle sus funciones en Bolivia, porque ya no será el gobierno provisional que en estos momentos desarrolla las funciones, sino que para cuando ese informe final llegue, pues será ya el gobierno elegido democráticamente después de las elecciones que creo que se van a celebrar en septiembre. Y si no recuerdo mal, me parece que hay un mes después de las elecciones para la constitución del grupo gubernamental, ¿no? Bueno, y con esto pues doy por finalizado lo que es lo relativo a esa profundización respecto de la comisión, que es tan importante para el sistema regional, el sistema iberoamericano de derechos humanos, para la protección de los derechos humanos dentro de lo que es el sistema regional. De alguna manera bastante distinto del que vamos a examinar con respecto a Europa, no es exactamente el mismo. Ustedes tienen un sistema con una fuerza de la Corte Interamericana que no tiene el Tribunal de Estrasburgo y veremos por qué. Bueno, si alguien quiere hacer alguna observación, yo creo que es el momento que abramos un poquito de debate antes de cerrar todo lo relativo a la comisión. Álvaro Gutiérrez me pide la palabra y yo se la concedo muy gustosa. Adelante, Álvaro, por favor. Álvaro. Álvaro, bueno, me ha pedido la palabra, pero bueno, pues Álvaro ha pedido la palabra. Edmundo Chumacero, no, José Edmundo Chumacero, Sí, buenos días, adelante. doctora. Buenos días. Muy buenos días, buen día, compañeros. Una consulta. ¿Cuál es el carácter coercitivo y la diferencia entre las decisiones que toma la Comisión con los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Uno. Segunda pregunta. Caso que las personas que acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es porque se cree que sus derechos han sido violadas, ¿no es cierto? ¿No se conceptúa como una violación también la retardación que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver las situaciones? Dado que el otro día ya, a raíz de una pregunta, creo que era de doctor Bali, que decía que creo que duran casi como 10 años, ¿esto no se conceptúa también como una violación a esa pretensión, a esa tutela que busca el accionante? Gracias. Bueno, pues las personas individuales no pueden acudir o los grupos poblacionales no pueden acudir directamente a la corte, tienen que hacerlo a través de la comisión, que es la que asume la petición, y si no hay otro remedio, después de agotar todas esas vías que hemos ido comentando, incluso de llegar a un acuerdo o de que el Estado asuma las recomendaciones o las propuestas, es cuando plantea la cuestión a la Corte. Y además tiene que tener mayoría absoluta para plantear la cuestión ante la Corte. Ahí es donde el retraso es enorme, porque no tanto dentro de lo que es la Corte,
yo creo que deben de estar alrededor de los 2 años, 2 años y medio para resolver la corte. Porque cuando la cuestión llega a la corte está bastante masticada y bastante trabajada por la comisión y es en el seno de la comisión donde se produce un retraso enorme y efectivamente eso produce una vulneración de los derechos porque realmente no se obtiene lo que se llama la tutela judicial efectiva, porque una justicia tan tardía realmente es una justicia, no es una justicia, es puesto que el resarcimiento de los daños que ha ocasionado y la restitución, pues a veces resulta imposible, lo comentábamos el otro día, pues los restos ya no aparecen, las indemnizaciones ya no son cobradas por el perjudicado, sino a veces por sus herederos, porque ha pasado mucho tiempo. Efectivamente, los asuntos se retrasan mucho por todos estos trámites. Los trámites ante la comisión son larguísimos. En el caso que he escogido para tratar, si nos da tiempo y si no lo veremos mañana, la sentencia de esterilización, estamos hablando de muchos años, de 20 años, para obtener una satisfacción, es decir, una resolución judicial que es lo único que puede dar resultados, puesto que sí que es verdad que los medios para ejecutar esa resolución son en gran medida los mismos que tiene el Estado para la ejecución de sus propias resoluciones e incluso reforzados, porque aparte de los medios que tiene un Estado para ejecutar, pues resulta que tiene otros medios de reproche internacional que el propio Estado interno pues a veces no tiene, como es el reproche, aparte de ese reproche moral, la posibilidad de que las entidades financieras condicionen la prestación de medios o de incluso de préstamos y de ayudas, lo condicionen a que se haya restituido el derecho que se ha declarado violado en una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y efectivamente coincido en lo que ha comentado, por completo, en lo que ha comentado José Edmundo, que efectivamente una sentencia tan tardía que recoja el resarcimiento y el restablecimiento de alguna manera o las compensaciones correspondientes por vulneración de un derecho, pues desde que se han producido los hechos hasta que hay una sentencia de la Corte Interamericana que ya no tiene más recorrido, porque las sentencias de la Corte Interamericana son sentencias firmes por sí mismas, no permiten ningún recurso, con lo cual no hay más vías, pero sí que hay que ejecutarlas. Y efectivamente es una sentencia, es una vulneración, el retraso, porque afecta a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva significa no solamente obtener una respuesta judicial, sino además obtenerla en un tiempo que sea razonable. No sé si con esto he contestado a su pregunta, José Edmundo. Bien. Hola. Sí, doctora, gracias. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿alguna otra cuestión antes de que pasemos a tratar en profundidad la Corte Interamericana? Antes de que ya nos zambullamos por completo en lo que es la ejecución, que efectivamente es el caballo de batalla que tendrán incluso dentro del derecho interno, la ejecución de las sentencias. ¿Alguna cuestión? ¿No? Bien. Pues entonces paso a compartirles un PowerPoint. Vamos a ver, compartir. A ver cómo lo puedo compartir. Álvaro Gutiérrez ahora ha podido unirse a la sesión y de la palabra. Adelante, Álvaro, por favor. Muchas gracias, estimada profesora. Muy buenas tardes, Hola. compañero. Doctora, ¿me escucha? Sí, perfecto, le escucho perfecto. Se Vale. oye de maravilla. Perfecto, doctora. Sí, muchas gracias, doctora. Antes que pasemos, le pido disculpas más bien por
por interrumpirla. Antes que pasemos a ya lo que es la Corte Interamericana, me gustaría, doctora, despejar unas dos dudas que tengo. Una es, primero es respecto dentro del marco de hacer una especie de verificación. Entiendo yo que en octubre del mes del año pasado ellos asistieron en atención a una invitación a nuestro país, ¿no? Emergente a las elecciones, o sea, post elecciones 2019. Y que en otros casos, doctora, tiene también la competencia y las atribuciones de la comisión hacer esas visitas in situ en otros casos. Y otra duda que tengo también, si la Corte, ¿no? Si la Corte, ya una vez admitida la petición, de la demanda, la denuncia, puede también hacer esas, ya tal vez me estoy adelantando, pero no sé, viene relacionado con el tema. Otra pregunta respecto a las medidas cautelares que emite la Corte. Es respecto, por ejemplo, ha habido un caso, al igual que en Nicaragua, aquí un periodista que hizo una investigación periodística y denunció de manera pública un supuesto acto de corrupción por el gobierno. Entonces, y el Ministerio de Gobierno sacó un comunicado, digamos, ¿no? Más o menos intimidándolo a él y establece que no van a descansar hasta que el periodista se retracte públicamente de lo que había denunciado de manera pública y abierta en un medio de comunicación. Mi pregunta es, y claro, y el periodista acudió a la comisión, no lo sé el resultado, pero sí tengo conocimiento que acudió a la comisión solicitando medidas cautelares. Bajo esa premisa fáctica, es más, el periodista denunció posteriormente que lo persiguieron en una moto e investigó, digamos, de quién era la propiedad de esa moto y otras cuestiones. Mi pregunta es dirigida en el sentido de que cuán idónea es la persecución indebida o las amenazas que se han realizado a un medio de comunicación o a cualquier persona respecto a poder solicitar o tener esa legitimación activa para solicitar a la comisión la protección de medidas cautelares, ¿no? Porque yo tengo actualmente conocimiento de un amigo juez en materia penal que dentro de un caso emblemático, mediante las redes sociales también lo amenazaron, digamos, en su integridad física para... Por razones obvias, no voy a decir quién es el colega, pero yo estaba conversando con él y decía que sería importante, al margen de hacer conocer a las instituciones pertinentes internas, hacer conocer, ¿no? O sea, solicitar una, peticionar a la comisión que se pueda brindar las medidas cautelares en contra de ese juez, digamos, que ha sido amenazado. No sé si, doctora, me captó la pregunta. Bueno, son muchas preguntas muy interesantes, Álvaro. Efectivamente, la visita que se realizó, que es la primera pregunta que ha comentado, se hizo por una invitación. Fue el propio gobierno interino el que invitó a la comisión a hacer una visita y a entrevistarse y facilitó todos los medios para entrevistarse con quien quisiera. Y de hecho se desplazaron los miembros de la comisión que fueron en esa visita que se realizó en noviembre, se desplazaron a muchos sitios, fueron a Cochabamba, fueron al Alto, fueron a Sucre, supuesto a La Paz, en fin, realizaron además interviews con diversos afectados, con quienes habían presenciado algunas cosas, en fin, tomaron conocimiento de muchas cosas y de hecho su informe preliminar realmente es muy interesante porque efectivamente esa delegación que visitó llegó a una serie de conclusiones
conclusiones, bueno, pues realmente trascendentes de lo que se hacía pública. Y hizo público esas observaciones preliminares y en esa publicidad de las investigaciones que había realizado es donde dice que es necesario una comisión de investigación, un grupo especializado de investigación. Y de hecho en su informe hace referencia a la protesta social, que era el eje común denominador de los sucesos que se habían producido, y en ese eje común pues fue desgranando qué es lo que había pasado. Habló de incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial, efectivamente, que en las protestas en muchas ocasiones degeneraron en fenómenos colectivos violentos que en algunos casos eran racistas y de alguna manera en algunas ocasiones también incluso discriminatorios, pues efectivamente. Llegó a otras conclusiones también de derechos que se habían efectuado, efectivamente, diciendo que la incitación a la violencia y a los discursos de odio pues están prohibidos de acuerdo con lo que es la Convención Americana. Y Bolivia pues no es ajena a la Convención Americana, puesto que la suscribió y forma parte del ordenamiento jurídico. Incluso habló de que se habían producido masacres y asesinatos. De hecho, en su informe recoge que hasta el día 27 de noviembre, que es cuando termina su visita, creo que se hizo 25, 26 y 27 o algo por el estilo, bueno, algún día más, en noviembre, 36 personas habían perdido la vida en Bolivia como consecuencia de estas revueltas y estas cuestiones que surgieron a partir del día 20. No todos los fallecimientos se produjeron en las mismas condiciones, pero sí como consecuencia, según las conclusiones que recoge, algunos en Cochabamba, bastantes en Santa Cruz, en fin, y luego que hubo heridos dentro de la población civil. Hablaba de que la Defensoría del Pueblo había registrado 466 personas heridas, incluyendo incluso niños, personas mayores, en fin, que se habían producido esas cuestiones. Luego también hablaba de criminalización y persecución de opositores políticos reales o percibidos. Bueno, efectivamente, también se recogía eso y también que se habían adoptado medidas que afectaban a la libertad de expresión y al rol de la prensa en todo lo que era la crisis. Pues también llegaba a esas conclusiones y todo eso en su informe preliminar pues dio lugar a que, bueno, pues llegara a terminar de concluir que era indispensable que se estableciera ese grupo de trabajo para llegar a una investigación sobre qué es lo que había ocurrido. De hecho, en sus consideraciones hablaba de que se había utilizado la violencia por grupos privados, por ciudadanos particulares y además que funcionarios que conformaban el gabinete del gobierno del presidente Evo Morales pues habían recibido asilo en sedes diplomáticas, pero no se les daba la posibilidad de poder salir del país. Se permitió salir del país a sus familias y el gobierno interino pues había rehusado expedir los salvoconductos porque razones, por ejemplo, relativas a investigaciones penales en su contra o la necesidad de negociaciones que estaban en curso, etcétera. Todo eso pues hay que efectivamente determinar si efectivamente los procedimientos penales están en curso y en qué momento se encuentran y demás. Bueno, hizo referencia a los bloqueos de las vías, de los bienes y los servicios básicos que todos sufrimos en su momento, porque a mí me pilló en Cochabamba y tuve que ir andando al aeropuerto para poder ir a Sucre y entrar en Sucre a trocitos y caminando con la maleta, porque estaban cortadas las comunicaciones y además se quemaron a instituciones y administraciones públicas, se destruyeron, se quemaron algunos sitios. Bueno, todo eso tiene que estar sujeto a investigación, lo que ocurrió. Y entonces por eso esas conclusiones previas llevan a la necesidad de
de que efectivamente no solamente se restablezca lo que ocurrió con respecto a los fallecidos y a las víctimas, que hubo un decreto que recogió, un decreto supremo que recogió la indemnización monetaria y servicios de salud para las familias de las víctimas mortales y los heridos durante la crisis, sino que además hay que investigar qué es lo que ocurrió y quiénes son los responsables que produjeron aquellos hechos, dentro de lo que se pueda investigar, porque claro, indudablemente es complicado. Pero sí que es verdad que entre sus recomendaciones estaba la creación de ese mecanismo de investigación que ha concluido con la creación de ese grupo de trabajo y luego pues pide que se respete y garantice el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a tomar medidas dirigidas al cese de la violencia, desmantelar grupos armados particulares que ejercieron violencia contra la población civil, sean del bando que sean, establecer un plan de atención inmediata y reparación a las víctimas y a sus familias. Todo eso pues lo recoge en sus conclusiones y terminarán concretadas en cosas que tendrá que asumir el gobierno interino. Bueno, algunas ha tenido que asumirlas el gobierno interino, como por ejemplo la de entregar salvoconductos a las personas que estaban asiladas en las embajadas y en otras sedes diplomáticas que no tuvieran procedimiento penal aperturado. Pues indudablemente no había razón para evitar la posibilidad de permitirles el salvoconducto y además pues realizar una revisión de las imputaciones hechas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas. Cada vez el derecho de libertad, que han considerado que en algunas ocasiones estaba de alguna forma cercenado y que se proceda, bueno, por declaraciones de esas generales, que se proceda a un proceso de diálogo, de reconciliación nacional, en fin, cuestiones de generales, bien, y establecer un sistema de seguimiento en materia de derechos humanos para Bolivia y contribuir a la pacificación social. Esto es lo que ha dado lugar al grupo de trabajo, que emitirá unas conclusiones que tendrán que ser asumidas, puesto que hay un acuerdo sobre la cuestión. En la segunda pregunta que ha realizado, no sé si es la segunda, Gustavo, o la otra, la relativa... Bueno, no he tomado nota y ahora se me ha olvidado la última, las otras dos preguntas. Gustavo, si me concreta otra vez las dos preguntas. ¿Gustavo? Doctora, sí, era sí, respecto a la duda, era si también la competencia de la Corte Interamericana podría realizar la visitas in situ, digamos, ¿no? Sí, las visitas in situ. Ha habido alguna pregunta también por escrito sobre las posibilidades de la personación in loco, ¿no? Tanto la comisión como la Corte tienen esas facultades, las dos. La comisión, de hecho, lo ha utilizado en algunas ocasiones, puesto que no hay más remedio que desplazarse y lo que hacen es designar. Disculpen, designar una persona o varias para que se desplacen al estado de que se trate para que tenga acceso a determinadas cuestiones. Pueden ser archivos de carácter jurisdiccional o incluso archivos de carácter administrativo o a tomar declaraciones al estado de que se trate. Y lo mismo puede hacer la Corte. Y la Corte, de hecho, lo utiliza en algunas ocasiones en las que es necesario tomar una declaración y no es posible que la persona de que se trate se pueda desplazar o hay que acceder a alguna documentación o archivo que es necesario que se realice porque no se sabe exactamente en qué parte es lo que interesa y forma parte de lo que es la instrucción, la posibilidad, que también lo tienen dentro de su proceso
la posibilidad de investigación concreta. O, por ejemplo, en España nosotros lo tenemos, la posibilidad de vosotros, ustedes tienen la instrucción, le corresponde en realidad la investigación, la instrucción de los procedimientos le corresponde al Ministerio Fiscal. En España le corresponde al juez, al juez que se llama de instrucción, y tiene la posibilidad de desplazarse para concluir la investigación o para completarla en aquellos casos en los que no haya más remedio que realizarlo así. Así que la contestación es que sí, tanto la comisión como la corte tienen esas facultades y de hecho las utilizan en ocasiones, ¿eh? ¿Alguna cuestión más? No sé si he contestado... Gustavo, ¿he contestado a las preguntas? Álvaro, doctora. Ay, perdón, Álvaro, sí, perdón, sí. Álvaro, ¿he contestado las preguntas, doctora, que sí, se estaban planteando, sí? Excelente, doctora, excelente. El tema, nomás, no sé si me puede explicar el tema de las medidas cautelares que le hacía referencia. Las medidas cautelares, efectivamente, las que hemos mencionado, que era, las he puesto a título de ejemplo, son bastante parecidas a lo que ha comentado, ¿no?, de un periodista que se consideraba afectado, ¿no?, en sus derechos y que además le habían amenazado con hacerle un seguimiento hasta que se retractara de lo que había publicado. Y lo mismo con respecto a un juez amigo suyo. Efectivamente, los integrantes del Poder Judicial en muchas ocasiones se ven afectados por cosas de ese tipo y de alguna manera presionados por cosas de ese tipo. No es la primera vez que eso se ha producido. Incluso el otro día lo veíamos en una sentencia, ¿no?, que efectivamente se habían vertido manifestaciones de alguna manera afectaban a la credibilidad y demás de que había recibido la jueza, había recibido regalos o prebendas por sus decisiones dentro de su de lo que era la administración de justicia, ¿no?, respecto de la situación personal de un encausado. Bueno, pues eso efectivamente sí puede estar sujeto, pero no a protección directa de la cortes y a medidas cautelares que adopta la comisión. Pero claro, hay que presentar un principio de prueba esencial para que la comisión adopte cualquier medida, como ha hecho, por ejemplo, en esta medida que adoptó el mes pasado, en junio, en el caso que hemos comentado antes, ¿no?, de Guatemala. Pero hay que presentar un principio de prueba esencial, no cosas generales de me persiguieron en una moda. Hay que especificar de una manera mucho más concreta y con un principio de prueba para adoptar una medida cautelar de esas características. ¿Alguna cuestión más? La corte, también dentro de lo que es la tramitación del procedimiento, cuando se somete a la corte, también la corte puede adoptar medidas cautelares, ¿eh?, en la tramitación del procedimiento. Es decir, las medidas cautelares no es algo que pueda adoptar solo la comisión. La comisión las puede adoptar además incluso antes de que la petición le haya llegado, inaudita parte. Además, hombre, la regla general es que tiene que dar traslado al estado de que se trate, pero no es la primera vez que se adoptan por razones de urgencia inaudita parte, sin perjuicio de que luego se da traslado al estado de que se trate. Pero con principio de prueba, ¿eh?, no con manifestaciones generales. Álvaro Gutiérrez dice que bueno, pues que ya ha quedado contestada la pregunta. ¿Alguna cuestión más antes de que pasemos a simplemente a dejar presentado para que mañana continuemos con ello? A el planteamiento del caso ante la Corte Interamericana, que es como el último recurso. Ya hemos agotado todos los recursos de la petición ante la Comisión Interamericana, que recoge en sus propuestas cuestiones relativas al resarcimiento y al restablecimiento del derecho, o incluso a que las partes lleguen a un acuerdo amistoso, y cuando ya no hay más posibilidades, pues entonces tiene que plantear el caso ante la Corte Interamericana. Los trámites ante la comisión pueden ser larguísimos y puede tardar mucho un asunto en llegar a la corte. En la corte ya la cuestión no se dilata tanto tiempo,
pero yo lo que he visto en los últimos casos, pues eso, estamos hablando de 2 años, 2 años y medio. Es verdad que la Corte no solo tiene la función jurisdiccional, sino también la función consultiva. Lo veíamos el otro día en la consulta tan interesante que estuvimos tratando, ¿no?, sobre el derecho a la identidad de género que uno siente, ¿no?, que hizo que se modificaran normas incluso creo que fue en Ecuador, ¿no? Aunque no era un estado que estaba afectado por la resolución directamente. Bien, pues esa función jurisdiccional de la Corte Interamericana solamente la puede ejercer con el planteamiento del caso. Y el planteamiento del caso solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter el caso a la decisión de la Corte. Por lo tanto, las víctimas de violación, las posibles víctimas, no lo pueden hacer directamente. Lo tienen que presentar ante la comisión. Y si es la comisión interamericana la que la plantea ante la Corte. Se beneficia de que luego en la Corte van a poder ser parte no solamente las víctimas, sino también cualquier organización que considere que debe de participar en el procedimiento o incluso esa figura que le comentaba un compañero el otro día, ¿no?, de amicus curiae, pues lo mismo, puede también participar en el procedimiento ante la Corte. En Europa la situación es distinta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, permite que un particular acuda directamente al tribunal. Es alguno de los casos que vimos el otro día. Por ejemplo, Paulina Rubio acudió directamente al tribunal, a través de su abogado, acudió directamente al tribunal para pedir la protección del tribunal y la condena a España porque había permitido y no había dado el amparo correspondiente a través de los distintos cauces jurisdiccionales que se agotaron en el Tribunal Constitucional, no le había dado la protección correspondiente y el Tribunal de Estrasburgo falló a su favor y condenó a España. Otros casos de los que vimos el otro día también era una persona particular, por ejemplo, esa persona de 80 y tantos años que había dedicado gran parte de su vida a pleitear, a presentar ante la jurisdicción española la vulneración de su derecho a la intimidad y familiar por los ruidos que se producían en un bar que había, en una zona de bares que había por debajo de su vivienda, lo que no le permitían dormir y demás. El Tribunal de Estrasburgo le dio la razón y lo comentábamos el otro día, pues le fijó una indemnización por los perjuicios que había sufrido y condenó al Estado español a pagarlo. Con esto, bueno, pues dejamos un poco presentada la cuestión para continuar mañana, porque sé que tienen que incorporarse a sus trabajos, pero no quiero dejarlo sin especificar que la situación de la Corte es muy distinta del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo, estás o te sujetas al Tribunal Europeo o no te sujetas, pero lo que no cabe es la posibilidad que le permite a ustedes el reglamento, que es someterse al tribunal. No lo digo por Bolivia, su sometimiento es general al tribunal, a la Corte Interamericana, pero sí que es verdad que hay estados que pueden acomodarse bajo el principio de reciprocidad por un periodo específico para un caso concreto a través de una declaración separada, es decir, lo pueden hacer con objeciones, en concreto lo pueden hacer con posibles reservas, no es ajeno a la Corte Interamericana el sometimiento, ese sometimiento con excepciones, es decir, siempre que no afecte a la soberanía nacional, a la utilidad pública, al interés social o a la política económica del gobierno, por ejemplo, que hizo Argentina, o Bolivia sí que tiene un sometimiento de forma incondicional y plazo indefinido, efectivamente, aunque dice estableciendo que con estricta observancia de la constitución política del Estado boliviano, especialmente de los principios de reciprocidad y retroactividad y autonomía judicial. Este sometimiento a la Corte y a la Convención luego ha sido utilizado como mecanismo
para la crítica terrible que ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional Boliviano que permitió la repostulación de Evo Morales. Y mañana lo vamos a tratar, esa crítica terrible a esa sentencia, basada en que la Constitución contradice lo que recoge la Convención y en caso de contradicción entre la Constitución y la Convención debe primar la Convención que contenga unos derechos más amplios, el principio pro homine. Bueno, y con esto pues dejamos aquí planteado el tema para mañana continuar sobre esta cuestión que, como ven, es interesantísima. Por lo menos a mí me ha parecido de las cosas más interesantes que yo he visto a lo largo de mi carrera profesional, que claro, con los años que tengo ya es muy larga. Muy bien, si alguien quiere hacer alguna observación final antes de que demos por terminado y puedan ustedes incorporarse a sus trabajos cotidianos, pues tiene la palabra. ¿No quiere nadie participar para cerrar el tema? Bien, pues parece que... Bien. Bueno, pues doctor Parada, si le parece, damos por concluida la sesión de hoy y mañana pues nos vemos a la misma hora. Muchas gracias a todos por la atención y mañana nos volvemos a reencontrar a las 7 de la mañana. Roberto Parada me pide la palabra y bueno, que tengan un gran día. Roberto, por favor, adelante. Muchas gracias, profesora. Bueno, desearle un excelente día a todos los colegas, maestrantes, tanto a los jueces vocales y ahora en el ejercicio libre. Para usted, doctora, que tenga una excelente tarde. Dios la bendiga y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana, como siempre. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Mañana nos veremos. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta mañana. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta el día de mañana, querida profesora.